Buenos días, buenas tardes, muchachos. Bueno, bienvenidos, muchachas, bienvenidas y bienvenidas. ¿Cómo están este bonito día, bonita tarde? Depende. Depende de cuando estén escuchando esta grabación, de cuando estén mirando esta grabación. La clase anterior, retomamos un poquito de la clase anterior, estuvimos viendo los algoritmos y veíamos que era una serie de pasos lógicos y estructurados para la consecución de algún fin. Veíamos que son las instrucciones que se siguen desde el principio hasta el fin para llegar a un resultado, para llegar a un final. Veíamos el día de ayer que, bueno, la clase anterior, perdón, que los algoritmos tienen que ser finitos, tienen que tener un final, o sea, tiene que finalizar en algún punto, ¿ok? El día de hoy, en nuestra sesión, vamos a ver las características de los algoritmos. Vamos a ver que tiene algunas características para llegar a su realización, para llegar a su consecución. ¿Okay? Para poder conseguir un algoritmo, te tienen que seguir una serie de pasos, los cuales vamos a analizar el día de hoy. El día de hoy vamos a mirar el tema número 2 que se llama Enuncia las características de los algoritmos. Como les decía, los algoritmos tienen sus propios pasos que se tienen que seguir para lograr su resultado, para lograr lo que se espera de ellos. Y dice: en el momento de crear un algoritmo, debes tomar en cuenta ciertas características. Un algoritmo debe de ser, primero que nada, objetivo. Se debe conocer el final al que se quiere llegar con el algoritmo. Vamos a verlo y ahorita lo vamos a explicar. Ordenado. Debe tener instrucciones claras para que su fin, para que sea un algoritmo preciso. Finito. Significa que cuenta con un determinado número de pasos, indicando un inicio y un fin, por lo que es conveniente enumerar los pasos a seguir. Definido. Nos asegura que si seguimos más de una vez la serie de pasos descritos, llegaremos siempre al mismo resultado. Las instrucciones de los algoritmos deben redactarse de forma clara, concreta y breve, evitando ambigüedades. Ok, primero vamos a mirar esto. Primero quiero explicarles esto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere con que tiene que ser objetivo nuestro algoritmo? Primero que nada, tenemos que definir bien cuál va a ser el final al que se quiere llegar con el algoritmo. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un algoritmo para, digamos, muy básico, para realizar un pastel, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de nuestro algoritmo? Pues el algoritmo final debe ser crear un pastel, hacer un pastel, ¿ok? Si nosotros queremos crear un algoritmo para sumar dos números, ¿cuál es el fin? Ya lo tenemos bien definido, que es sumar dos números. Entonces, tenemos que definir bien cuál es el objetivo de nuestro algoritmo. Sigue porque tiene que ser ordenado. Debe de tener instrucciones claras para que sea un algoritmo preciso. ¿Okay? Las instrucciones tienen que ser claras. No tiene que haber
instrucciones que sean ambiguas. Ahorita vamos a ver un poquito eso. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos el GPS para llegar a alguna parte, nos dice, da vuelta por aquí, sigue adelante, da vuelta en la rotonda, en 400 metros, gira a tu derecha. Entonces, son instrucciones claras, ¿ok? Es muy, muy preciso lo que nos está diciendo. La tercera característica es que tiene que ser finito, ya lo veíamos. Significa que cuenta con un determinado número de pasos indicando un inicio y un fin, por lo que es conveniente enumerar los pasos a seguir, ¿ok? Como les comentaba en la clase anterior, tiene que tener un fin. Por ejemplo, les decía el cirujano que su fin es operar a un paciente. El peluquero es cortarle el pelo a su paciente. El pastelero es hacer un pastel. El maestro es enseñar a sus alumnos. ¿Y qué va a pasar con el maestro cuando se acabe el curso? Pues se va a terminar el algoritmo y va a volver a empezar. Tiene que ser finito, tiene que tener un fin. Definido. Ojo aquí. Nos asegura que si seguimos más de una vez la serie de pasos descritos, llegaremos siempre a los mismos resultados. Las instrucciones de los algoritmos deben redactarse en forma clara, concreta y breve, evitando ambigüedades. ¿Ok? Cuando hablamos de que es definido, es que siempre va a tener el mismo fin. Por ejemplo, el algoritmo para crear un pastel, para hacer un pastel, siempre va a tener el fin de hacer un pastel. El algoritmo para sumar dos números, pues ese es su fin. Su fin siempre va a ser sumar dos números. El algoritmo, por ejemplo, para convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit, pues el resultado es que siempre va a convertir a grados Fahrenheit. Nunca nos va a dar la sorpresa que, por ejemplo, le ponemos grados centígrados y nos va a dar grados Kelvin, o le ponemos grados centígrados y nos va a dar un día de la semana. No, el algoritmo siempre nos va a dar el mismo resultado para el cual esté creado. ¿Okay? Y las instrucciones se redactan de forma clara, concreta y breve, evitando ambigüedades. ¿Qué son ambigüedades? Por ejemplo, decir, una ambigüedad muy clara en las instituciones educativas, es cuando dicen, ok, vamos a poner nuestra estola de graduación. La estola es la cosa que le verde aquí que viene con la, ¿cómo se llama? Con la toga. Vamos a poner la estola color azul. Ok, ya está definido que va a ser azul, pero luego cometen el peor error del mundo. Y decir, ¿ustedes de qué color quieren? Y empiezan, dorado, rosa, verde, amarillo, negro, plateado, dorado. ¿Ok? Entonces ahí se crea una ambigüedad. ¿Por qué? Porque no es claro, sino que es, hay varios tipos de colores que quieren agarrar y no se definió ninguno. Entonces cinco van a votar por el rojo, cinco van a votar por el azul y seis van a votar por el dorado, por ejemplo, pero esos seis que votaron por el dorado son 10 que están en favor de otro color. Entonces, pues se hace una ambigüedad ahí. O, por ejemplo, otras ambigüedades son, por ejemplo, decir yo creo, yo pienso, si quieres. O sea, que no es definida la instrucción, ¿ok? Decir, por ejemplo, vamos a hacer un algoritmo para sumar dos números. Si quieres, introduce el número 1. Si quieres, introduce el número 2. ¿Okay? Entonces ahí se pierde la claridad de las instrucciones. Continuamos. Otro aspecto fundamental son los procedimientos llamados operadores, con los que se logra transformar esa situación inicial hasta llegar a la solución final. Los algoritmos son el antecedente a los programas que posteriormente se utilizarán en una computadora con algún fin específico. Por ejemplo, llevar el control de inventarios de una tienda. Algunas recomendaciones para la redacción de algoritmos
que los algoritmos sea fácil de fácil lectura y comprensión son utilizar las palabras inicio y fin para identificar el punto de partida y el punto de término del algoritmo, aunque esté numerado, ¿ok? Todo el tiempo el paso número uno va a ser inicio y el último paso va a ser fin. Numerar cada paso. Las instrucciones deben ser frases cortas, claras y concretas. Ya vimos eso. No iniciar las instrucciones con los artículos él, la, los, etcétera, o pronombres, ¿ok? Las instrucciones deben de empezar con suma, resta, ve, sube, baja, ¿ok? No tienen que empezar con artículos. Las instrucciones inician con un verbo que identifica cada acción que se va a realizar, lo que les digo, sube, baja, suma, resta, multiplica, obtén, introduce, etcétera. Cuando un problema es muy complejo, se recomienda dividirlo en módulos o subalgoritmos. Entonces, cuando tenemos un problema muy largo, algo muy largo o muy complejo, se recomienda pues dividirlo. Por ejemplo, aquí es un algoritmo fácil. A continuación, te mostramos un ejemplo para que comprendas mejor la elaboración de un algoritmo. Algoritmo para calcular el área de un rectángulo. Primero, inicio. Segundo, obtén las medidas de la base y la altura. Tercero, multiplica la base por la altura. Cuarta, obtén el resultado. Y quinto, fin. Aquí, como ustedes ven, no dicen si quieres obtén las medidas. O dice, es, o no dice, si quieres multiplica la base por la altura. No, nos dice claramente lo que tenemos que hacer. Obtén, multiplica, obtén, termina, empieza. ¿Ok? Va con la numeración desde el inicio hasta el fin. Como ya hemos mencionado, los algoritmos se enumeran las operaciones que deben realizar para procesar la información. Las operaciones pueden ser aritméticas y las relaciones condicionales, para las cuales se utilizaron los símbolos presentados en el cuadro 1 que te permitirán redactar las instrucciones de una forma concreta, clara y sencilla de comprender. Para el diseño de un algoritmo, en los programas se utilizan valores constantes, que son datos que reciben un valor que no varía. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, IVA, es igual a 16%, y los valores variables, que son datos asignados a un elemento que varía cuantas veces sea necesario durante el desarrollo del algoritmo. Por lo regular, ambos se representan con las letras A, B, X, Y. Teniendo en cuenta todos esos elementos, se puede estructurar un algoritmo que llegue eficazmente a la solución deseada. Y aquí tenemos los operadores de una computadora. Suma, resta, multiplicación, división, más, menos, igual, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. Diferente, y sí y no, ¿okay? Eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, vamos a ver un pequeño algoritmo de la vida real y ya vamos a pasar a hacer la actividad del día de hoy. La siguiente hora ya vamos a empezar con los algoritmos computacionales, que son aquellos que vamos a poder re realizar a través o a partir de operaciones matemáticas. Entonces, vamos a ver el video.
Get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down, put your hands up to the sound. Get up, get down,
Si estás creando. Entonces, de aquí pasamos a realizar nuestras actividades. Van a ser dos algoritmos en la plataforma. Ustedes los van a escribir personalmente. Uno con la receta para preparar algún pastel y otro con el algoritmo que realizan todos los días ustedes desde que se levantan hasta que salen de su casa. Sale, me despido, vamos a trabajar y nos quedamos aquí. Los quiero, ahorita los veo.